Luego ya le va a decir Eduardo si es verdad o mentira lo que yo digo. Bueno, pues no estaba previsto lo de la comedia, pero que saliera esto de en Los Ángeles del Guild de los escritores. Entonces yo he elegido, que es muy difícil, por no decir imposible, una comedia de Lubitsch. Pero fíjate tú, podía haber elegido Un ladrón en la alcoba, que es la que he elegido, Traveling Paradise. Pero, y Una mujer para dos, Design for Lane, escrita por Maravillosa Ben también. Hecht, eso es una joya Lady absoluta. March, Miriam Hopkins. Pero y La viuda alegre, que la ha escrito como la anterior Samson Raphaelson, The Merry Widow, yo creo que es el mejor musical de Lubitsch y uno de los musicales que se pueden comparar a Melodías de Broadway 55 o a la de Cantando bajo la lluvia. Y Ángel, que esa es otra obra maestra absoluta, y Ninotska, y fijaos, y El bazar de las sorpresas, también de Samson Raphaelson, y To Be or Not to Be, es impresionante. Y El diablo dijo no. Bueno, ante tanta comedia maravillosa me he inclinado y voy a tratar de explicar por qué, y para que la gente la vea y la compre, por Un ladrón en la alcoba. El título ya es maravilloso, Traveling Paradise. Bueno, de las comedias Paramount, que son de las mejores que se han hecho nunca en la historia del cine, esta, que son, yo no diría ladrones de guante blanco, sería en cualquier caso ladrones de un blanco roto, que es el color que le sigue al blanco, ¿no? En cualquier caso, nada de ladrones de guante blanco, son unos ladrones de guantes especiales. La película empieza con que va a haber una cena memorable y realmente la película empieza a ser memorable. Él quiere cenar con una mujer y le dice, quiero, es tan importante la cena que quiero la luna en las copas de champán. Y le dice el otro sin inmutarse, el que está tomando nota de la comanda, la luna en el champán. Sí, tomado nota, así será. Bueno, es una cena entre dos ladrones que van a tener no solo una cena, sino una relación tan sofisticada, tan de otro mundo, tan fuera de la realidad, que te quedas enamorado de ellos como ellos se enamoran cada uno del otro. Porque lo que no se saben es que se van a robar, ¿sí? Pero se roban el corazón. Él le roba el corazón a ella y ella se lo roba a él. Y entonces descubren la admiración que tienen por su oficio. Es un oficio realmente de lealtades. Es un oficio de ladrones, pero de lealtades. A todo eso la película ya va cogiendo un toque desde que empieza, que estás en Venecia. Y en medio del enamoramiento de ellos, oyes al gondolero que está cantando un poema, una canción de amor, y va llevando basura. Lo que está tirando es la basura. Y descubres que la basura, aquella en Venecia que románticamente está cantando el gondolero, la basura antes ha sido vida. La basura ha tenido vida. La basura es algo, ha sido amor. Y entonces la película gira. Ellos forman un equipo, pero empieza como en todas las películas de Lubitsch, como en Una mujer para dos, como en Ángel, un ménage à trois. Él conoce una millonaria que da una recompensa porque ha perdido el bolso y entonces él inmediatamente se hace imprescindible para esta mujer, la va enamorando, ella se enamora de él también, al principio que es Kay Francis, que es maravillosa, la otra es Miriam Hopkins, por supuesto, pero es una viuda alegre también, porque es una multimillonaria, pero alegre. Y entonces esta mujer rica que ha perdido el bolso y que ofrece una recompensa, cuando llega el tipo, descubre con él otra manera de vivir increíble y maravillosa. Y pasamos de oír a la servidumbre y a la gente que la rodea, sí, madame, sí, madame, sí, madame, sí, madame, a oír, sí, monsieur, porque ya es el que manda, sí, monsieur, salvo una doncella que dice una cosa que a mí me parece que es el toque Luis más bonito de la película, que dice, quizá, monsieur, no sabemos lo que le está proponiendo, pero ella dice quizá. Bueno, él es un ladrón leal, como digo yo, pero un ladrón y honrado. Y entonces se da cuenta en un momento de la película que no se puede prostituir casándose con la rica, porque él tiene que seguir siendo ladrón con la chica ladrona con la que él vive. Habría que buscar para esto de Lubitsch alguien, ¿cómo te diría yo? Como Molière, para el talento de Lubitsch, como Mozart. Y en España habría que buscar a alguien como Jardiel Poncela. Nadie, solo Jardiel ha podido tener ese toque que tiene Lubitsch, o Noel Coward también, ¿no? Que es otro tipo, pero nosotros, para buscar esos personajes, fíjate tú, tengo apuntado yo que ella dice, un plan maravilloso para estar con él, le dice, desayunamos juntos.
y después, a continuación, damos un paseo a caballo juntos. Como es ese paseo a caballo juntos. Y luego tendremos un almuerzo juntos sobre la hierba del Bois de Boulogne. Y luego nos echaremos una siestecita. Ya no dice juntos, se para, porque están dando cuenta de dónde. Esa última sílaba ya no la puede decir, ¿no? Entonces, la película se llama Travel in Paradise, Problema en el Paraíso. ¿Por qué? Porque ellos viven en el paraíso. Él y su chica, que son los dos ladrones, son súper felices y viven en el paraíso. Porque, ¿cómo te diría yo? Es mucho más importante vivir una especie de amor entero, sin trabajar, no tienen problemas de trabajo, no tienen tampoco problemas de dinero, tienen la misma profesión y están en el paraíso realmente. Y es el paraíso de ellos, de los ladrones, pero el paraíso que le ofrece la otra, la rica, es un paraíso como financiero. Pero cuando él se siente rico con ella, siente una nostalgia del amor de verdad, romántico, libre de todo tipo, que es el que mantiene con esa chica. Es un amor verdaderamente libre. Y la película, aunque no es un musical, se puede ver casi sin música, como un musical art déco, como un musical erótico, sofisticado, y donde ahí hay un tío muy importante, que es Travis Banton, he apuntado yo, que tenía un asistente nada menos que era Eddie Head, porque entiende también a Lewis que el decorado y la ropa y los muebles no son un lugar o un espacio, están enmarcando los personajes, forman parte de los personajes. Los personajes forman parte de esos muebles, de esos decorados, de ese secreter, de esa prolongación totalmente que hay. Cuando yo terminé de ver la última vez esta película, estaba con Eduardo Torres Dulce el verano pasado. La vimos solos una noche de verano y solo al terminar apagamos y nos dijimos sin ninguna género de duda, esto es una obra maestra absoluta y total. ¿Nos dijimos eso? Sí, perfecta. Bueno, y yo creo que es una más de las obras maestras asombrosas, porque es una reflexión del amor, del compañerismo, de lo que supone la mujer, y sobre todo, de decir, tengo el amor total, el amor que me entiende, el amor sofisticado, el amor sexy, ¿para qué voy a ser rico? Vuelvo a robar cosas como las que hacemos ella y yo, y vuelvo con ella. Y entonces vuelve al paraíso, se acabaron los problemas del paraíso. Y hablando de, visto esa película de la gente cómo roba ahora, la gente ahora no roba con estilo. No tiene la clase de los ladrones. No, claro, son gente honrada. Los parece ser que está basado, como siempre, en una oscura obra húngara, pero basada en un personaje que existió, que era Monescu o Rodescu, no sé qué, que era este gran ladrón, ¿no? Y sofisticado, que era Herbert Marshall, me queda por decir, que tenía una clase tremenda, que repite Colin el Ángel, pero que, insisto, con esto que he dicho, claro, es que una mujer para dos es otro prodigio de él. Y Ángel, y cualquiera, ¿no? Pero yo, si tengo que elegir una, elijo esta, porque creo que es art déco en los muebles y en ellos, y en los personajes. Y creo que es Lewis, el príncipe de las imágenes. Y que gente como Billy Wilder le reconozca como su maestro, que es un genio, pues es que debía ser algo especial. Y una cosa que te va a gustar a ti, Luis Alberto, este chico cuando estudió en Berlín, era hijo de un sastre judío, él era judío, como sabes, en una biografía que leí yo hace años decía que había estudiado latín, griego, matemáticas, retórica, conversación, historia. Latín y griego había estudiado Lewis. O sea, era la universidad fantástica alemana de esos años. Lo cogió Max Herz, que es uno de los grandes creadores del teatro alemán o del teatro universal, y ya vio también que era un chaval con un talento fuera de lo común. Se nota esa cultura, porque yo creo que... Así que si podéis tener tiempo en estas Navidades, creo que es ideal que veáis Travel in Paradise, o como se llamó aquí, Un ladrón en mi alcoba.